Bueno, hola, llegué. Estamos en la pelea número 2 y por lo visto ha ganado. Ha ganado Daniel, 1-0. Bien por Daniel. Agüita. Ok, confírmeme que va 1-0 a favor de Daniel, por favor. Muy bien, Daniel. Me imagino que ese es su punto número 2. Que me confirmen. Saludos para Skate. Saludos para Skate for Life. Esta zona es losers. 2-0, gracias Kevin Casar. 2-0 a favor de Daniel Salta de Argentina. Es el match que yo uso bastante. Es este Sagat contra Guile. Que me hace sencillo. Bueno, no sencillo, sino más sencillo, para ser más exacto, que utilizar un karateka o utilizar otro personaje. Daniel tiene muy buen Sagat, así que lo puede tener muy puesto a Agapito, pero recuerden de que aquí se viene hay mucho comeback. Si le llega a entender el juego a Agapito a Daniel, no se le va a hacer nada sencillo. Recuerden de que iba ganando hace un momento 2-0 Heavy Cazar a André Coelho y Coelho Maul. ¿Cómo falla Daniel? Y Coelho Maul de 2-0 le volteó 5-2. Cobamos. Perdí contra Evo, sí, bro. Muy bien, Agapito ya lo lleva hacia la esquina. A Daniel castiga. No llega a castigar. Era por lo menos un uppercut. Y Agapito midiéndolo muy bien a Daniel. Parece que ya le leyó el juego. La patada fuerte muy odiosa. Rodillazo para castigar. Se le acerca Daniel. Y no lo deja Agapito hacer su juego. Daniel salta. 2-1. Un saludo para Alessandro, Arte y Comunicación Visual, de parte de Clevin Balrog. ¿Cómo vamos, Leticia? Saludos, buenas noches.
Y ahora quiere entrar Daniel. ¡Oh, mira cómo le pega a Kile! Lo tiene contra las cuerdas a Daniel. No le entra la patada fuerte. Y ahora sí, Daniel va contra todo, pero salta mal. No calcula bien el safe jump. Termina siendo castigado por el buen Guile Agapito, que está a punto de cerrar el round. Salió bien el uppercut, pero desgraciadamente le pegó con la distancia la patada mediana de Guile. Y es round para Agapito, que no quiere que se le escape Daniel. Daniel empezó 2 a 0, ya tiene 2 a 1 y con un round de ventaja para Agapito. Así que cuidado, gracias Robson Carrijo. Bienvenido a la transmisión. Estamos en Copa América 2019, que se celebra en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia. Yo soy Ulgro, estoy transmitiendo desde aquí, desde Lima, porque no pude ir. Pero en fin, continuamos con la transmisión. Bien, dos veces le está haciendo lo mismo, viendo el salto de Guile sobre su sitio, le está castigando con el Tiger por arriba. Y ahora presionando bastante con los Tiger por abajo para que ese Guile no haga carga. Y tampoco... Y que en cualquier momento se anime a querer saltar y lo pueda castigar con puño fuerte. En este caso está mareado Guile. Puñete de nuevo. De nuevo, 2 a 1. Siguen empatados en round. Se viene el empate. No creo. Esta copa se la tiene que llevar Fernando Street Jean, dice Mateus. Come mucho frijol, dice. ¿Quién come mucho frijol? Dice Leticia Monteiro. No, ¿qué fue esa flash kick perfecta? Lo termina mareando a Daniel. No le salió su combo a Agapito, pero ya lo termina matando con una combinación. 2 a 2. Recuerden que estamos en la llave de losers. El que pierde ahora mismo va a la casa. Así que tanto Agapito como Daniel están muy, muy, muy concentrados, ya que saben que es la última chance que tienen en esta Copa América 2019. Ok. Comienzan inicialmente, pues, el sonido de Sagat siempre tiene que ser muy efectivo. Nelson Vera será campeón de la copa, dice. Saludos a Nelson Vera, mi hater más famoso. Ay, cómo le entra a Agapito. Bien, se escapa tirando un Tiger por debajo Sagat, castigo a Agapito con patada fuerte, ahora le combina con Sonic. Muy bien Agapito. Está siendo muy paciente, está esperando que Daniel lance los Tiger para contraatacar. No está proponiendo, está esperando el error de Daniel. Ahora sí, castiga muy bien con el uppercut. Daniel sigue presionando, mira el rango de la flash kick. Muy bien ejecutado por Agapito, quien ahora lo agarra a Daniel, lo lleva contra la esquina y acá se viene el combo. Lo que le acaba de quitar, qué combo tan brutal acaba de efectuar a Agapito. Yo creo que quería buscar el Redizi, marearlo de nuevo, pero no se pudo. Ay, ¿qué pasó? Va adelante 3x2 Agapito. Agapito entrena siempre con un buenísimo Sagat, que es Faixa Preta de Brasil. Ok, interesante. Mucho frijol, por eso los brasileños son muy fuertes, dice Leticia. Nelson Vera le gusta la blanca. Lo leyeron a Daniel, ¿eh? Iba 2 a 0. Y de a poco Agapito le ha leído el juego a Daniel. ¡Au! El trade, ¿cómo le quitó de daño a Guile? Casi nada cambió superior, no. Es que lo que pasa es que a Daniel no le conviene el cambio. Daniel de por sí utiliza Sagat. Y Sagat es buen match contra Guile, claro. El nivel del Guile de Agapito también es muy fuerte. Por eso es que lo tiene tan controlado a Daniel. Eso es lo que sucede. No... Ambos son excelentes jugadores, pero el nivel de Agapito está molestando a Daniel. Además que ya le entendió cómo estaba jugando al inicio. Y lo que tiene que hacer Daniel es replantear su juego para poder castigarlo a Agapito, quien ahora recibe un buen uppercut. Y está con la ventaja por el momento Daniel en este round. 74 segundos en el marcador. Mira cómo se le adelanta con ese puño fuerte. Muy listo ahí Agapito.
de nuevo a la esquina. Se le adelantó con la patada y luego con la flash kick. Excelente, excelente jugada de Agapito. Quiso cerrar con puño fuerte, no le cae. Y la patada fuerte arriba consigue el 4-2. Adelantándose Agapito a Daniel. Pobrecillo, dice. Yo cambiaré a Ryu, dice. ¿Cómo se siente perder? Dice Leticia. Ha venido a trolear a la gente, Leticia. Familiar de Agapito ha de ser, me imagino. Existe el plan B, claro que sí. Jugadoras Agapito, sí, es muy bueno, es muy bueno. Por eso lo recomendable es utilizar tres personajes. Exacto, exacto. Lo mínimo, ¿no? Siempre tener más de un personaje para situaciones complicadas. Miren cómo entra ese Guile. Ay, ay, ay. Muy complicado la tiene Daniel. Es match point para Agapito, que ya está a punto de mandar a Daniel a descansar. 4-2, empezando molestando mucho ese Agapito. Mira cómo lo va llevando poco a poco hacia la esquina. Ya lo tiene arrinconado y esa es la excelente Lopercat que le acaba de sacar una bestialidad a Guile. De dos golpes, miren lo que le han quitado a Guile. Tres ahora. Uno fue un uppercut. Dale Brasil, dice Leticia. Y Marcel dice, como Guile en su casa, ¿sí o no? Está a punto de morir Daniel. Todavía tiene una oportunidad. No patea. Lo patea Agapito. Salta sobre su sitio. Pata media abajo. Y es todo. 5-2. Se impone Agapito sobre Daniel. Muy bien, Daniel. Mejor Agapito. Nada. Se impuso, qué abuso.